Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. El periódico Regeneración, caja de resonancia del movimiento magonista, comenzó a publicarse en 1900. En sus páginas se ponía en evidencia la mala administración de justicia durante el porfiriato. Para 1901 ya se anunciaba como un periódico de combate, atacando directamente y sin rodeos a la dictadura de Porfirio Díaz. Para 1906 ya pensaban los magonistas que era necesaria una revolución no solo política y social o de las conciencias, sino la revolución armada, pasar de la crítica a la acción. El ideario de Magón, conforme avanzaban los años, se afianzaba, iba radicalizándose. Ricardo afirmaba que la propiedad privada era la causa de la opresión y la infelicidad de los seres humanos. La propiedad privada como creadora de la desigualdad social. Así, su pensamiento giraba bruscamente hacia el anarquismo. Cuando recordamos a Flores Magón, resulta inevitable pensar en el movimiento de masas, en los trabajadores organizados. En 1912, ya sin Porfirio Díaz en el poder, pero enfrentado a las políticas de Madero, publicó en su periódico Regeneración un texto que tituló Los jefes. En este delineaba lo que entendía por movimiento organizado. Ricardo afirmaba que cuando el pueblo buscaba líderes, caudillos carismáticos o jefes para solucionar sus problemas, era entonces cuando éste dejaba de pensar, cuando la masa se volvía pasiva y se convertía en rebaño. ¿Qué proponía Flores Magón? Ser un conjunto de individualidades pensantes y unidas para conseguir fines comunes. Se podrá o no estar de acuerdo con el ideario magonista, a favor o en contra de la lucha anticapitalista. Lo que es innegable es que en los textos de Flores Magón, a más de 100 años, seguimos encontrando respuestas a muchos de los problemas que aquejan al país. Sirven, digamos, como muchos de los ensayos, memorias y discursos a los que hemos dado lectura en voz alta en este podcast, para cuestionarnos el presente. La historia, también lo hemos repetido aquí en varias ocasiones, no es cíclica, no se repite, pero muchas veces sí se parece a sí misma. Vamos pues a la lectura en voz alta de este texto de Ricardo Flores Magón titulado Los jefes, que leyéndolo un poco más a fondo, no es otra cosa que una crítica al culto a la personalidad. Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Los jefes, por Ricardo Flores Magón. No hay que ser masa. Esto es, no hay que participar de los prejuicios, de las preocupaciones, de los errores, de las costumbres de las multitudes inconscientes. La masa tiene la firme creencia de que es necesario un jefe o un caudillo que esté a su cabeza, que la conduzca hacia su destino, que la lleve a la tiranía o a la libertad. La cuestión es que los guíe con caricias o salivazos, por la buena o por la mala. Esta costumbre tan arraigada en el ser humano es fuente de inagotables males para la causa de la redención de la especie humana. La vida, la honra, el bienestar, el porvenir,
la libertad, todo es puesto en las manos del hombre que la hace de jefe. El jefe es el que tiene que pensar por todos. El jefe es el encargado del bienestar y la libertad de la masa en general y del individuo en particular. De lo que resulta que los millones de cerebros de la masa no piensen, pues es el jefe el encargado de pensar por todos. Esto da lugar a que las masas se vuelvan pasivas, de que no salga de ellas ninguna iniciativa y de que lleven a rastras una existencia de rebaño, halagado por los políticos y los aspirantes a puestos públicos en tiempos de elecciones, para paliarlo cuando éstas han pasado. No hay que ser masa, hay que ser conjunto de individualidades pensantes, unidas entre sí para conseguir fines comunes a todos, pero que cada uno, sea hombre o sea mujer, piense con su propia cabeza. Que cada uno haga esfuerzos para dar una opinión sobre lo que es preciso hacer para obtener el logro de nuestras aspiraciones, que no son otras que la libertad de todos, fundada en la libertad de cada uno. Para lograr esto, no hacen falta los jefes. Antes bien, estorban, porque el que es jefe quiere predominar, quiere que se le obedezca, quiere estar sobre los demás. Y nunca un jefe podrá ver con buenos ojos la intención de los pobres de instaurar un sistema social basado en la igualdad económica, política y social del ser humano. Un sistema de esta clase no garantiza a los jefes la vida ociosa y fácil que ellos quieren llevar, llena de honores y de gloria, a costa de los sacrificios de los humildes. Nosotros no nos consideramos como vuestros jefes, y nos entristecería que vosotros vierais en nosotros jefes a quienes seguir, y sin los cuales no os arriesgaráis a hacer algo en pro de la causa. Nosotros estamos a punto de ir a presidio, no porque seamos criminales, sino porque no nos vendemos a los ricos ni a la autoridad. Porque no queremos ser vuestros tiranos, aceptando puestos públicos o fajos de billetes de banco para convertirnos en burgueses y explotar vuestros brazos. Nosotros no nos consideramos como vuestros jefes, sino como vuestros hermanos. No seáis masa, mexicanos. No seáis multitud que arrastra el político o el burgués o el caudillo militar. Pensad cada uno con vuestra cabeza y obrad según lo que vuestro pensamiento os dicte. No os desaniméis cuando nos veáis separados de vosotros por las negras puertas del presidio. Entonces os faltará nuestra palabra amiga y nada más. Pero abnegados compañeros continuarán publicando Regeneración. Prestadles vuestro apoyo, porque ellos van a continuar esta obra de propaganda, que es necesario que cada vez sea más exitosa y más radical. Que cada uno de vosotros sea el jefe de sí mismo, que no haya necesidad de que se les empuje a continuar la lucha. No os nombréis jefes, simplemente tomad posesión de la tierra y de todo cuanto existe, y poneos a producir, libres del amor y de la autoridad. De esta manera la paz se hará por sí sola, como el resultado natural del bienestar y de la libertad de todos. Pero si preocupados por la maldita educación burguesa, que hace creer que es imposible vivir sin autoridad, admitís otra vez que se encarame sobre vuestros hombros poderosos un nuevo gobernante, continuará la guerra, porque quedarán en pie los mismos males que hoy os tienen sobre las armas, la miseria y la tiranía. Los jefes. Ricardo Flores Magón. Periódico Regeneración, 15 de junio de 1912.
Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com.